de nuevo, los saludo desde Alodoc, el programa de salud de Telemedellín. Gracias por acompañarnos ahí, del otro lado, 30 minuticos para hablar de bienestar. Cuando disminuye el número de glóbulos rojos en la sangre, se altera el nivel de la hemoglobina y podríamos estar hablando de anemia. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas y cómo se trata? Es el tema que elegimos hoy en Alodoc. Bienvenidos. La anemia en adulto, ese es el tema que elegimos hoy en Alodoc, una enfermedad que incluso puede ser silenciosa, pero que va presentando síntomas progresivos y que pueden desencadenar más complicaciones en el organismo. Por eso es importante hablar de este tema y estamos con una especialista en él. Ella es la hemato-oncóloga, la doctora Viviana Olaya. Qué gusto, doctora. Adelante, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Qué rico tenerla en Alodoc. Muchas gracias. Nunca habías tenido esa especialidad, hemato-oncóloga. ¿A qué se dedica una hemato-oncóloga? Bueno, la hemato-oncóloga es la especialista en las enfermedades de la sangre. Entonces son dos especialidades en una. Hematología es todo lo que tiene que ver con la sangre, enfermedades benignas y malignas. Y oncología lo que tiene que ver con cánceres de órganos sólidos. Entonces Perfecto. Son las dos especialidades en una. Excelente explicación, doctora. Bueno, comencemos a contarle a los televidentes, ¿cuándo estamos hablando de anemia? ¿En qué momento podemos decir que un paciente la está sufriendo? Bueno, entonces la anemia se define como que hay disminución de unas células que se llaman glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados como de transportar el oxígeno y básicamente los síntomas consisten en esa disminución de oxígeno en los tejidos. Entonces empezamos a hablar de anemia cuando hay un valor en un examen de sangre que se llama la hemoglobina, que es ese parámetro que predice precisamente cuántos glóbulos rojos tiene. Cuando la hemoglobina está por debajo de 12 o por de 12 en mujeres o por debajo de 13 en hombres. Entonces, la definición, según la Organización Mundial de la Salud, es cuando tenemos ese parámetro bajo como tal. Doctora, ¿cuál es el ideal en esos parámetros cuando estamos midiendo la hemoglobina, que es un examen muy frecuente que nos mandan pues constantemente cuando hay exámenes de sangre? Sí, este es un examen pues de rutina, porque ahí básicamente lo que uno mira son como los tres familias de células, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son como las defensas, y las plaquetas. Entonces, lo ideal en una mujer es que la hemoglobina esté entre 12 y 16, y lo ideal en un hombre es que la hemoglobina esté entre 13 y 16,5. Entonces, es como un parámetro, un intervalo. Cuando esos valores están por debajo se llama anemia, cuando los valores están por encima pues es otra enfermedad, porque todo en hematología es como un equilibrio. Tener poquito es malo y tener mucho también es malo. Entonces enfermedades por debajo se llaman anemia y por encima se llaman poliglobulias, porque se tienen más glóbulos rojos. Doctora, entonces ¿cuándo hay que medir la ferritina, que es el hierro también en el organismo y que también está relacionado con la anemia? Sí, cuando uno habla de anemia, es decir que ese parámetro está más bajo, hay que empezar como a hacer estudios. La causa más frecuente de la anemia es precisamente lo que estás diciendo, que es la disminución de la ferritina. La ferritina es el hierro, es como decir una vitamina que tenemos para producir esos glóbulos rojos. Entonces, en la mujer, la causa más frecuente de la anemia es básicamente la ferropenia o la disminución del hierro, porque las mujeres perdemos el hierro por las menstruaciones. Entonces, la causa más frecuente en las mujeres es la ferropenia, pero en los hombres la anemia, dependiendo la edad, es diferente. Entonces, siempre que un paciente tiene anemia, no solamente quedarnos con que es déficit de hierro, sino que la anemia puede ser por déficit nutricional, entre esos el hierro, déficit de vitamina B12, de ácido fólico. También puede ser por una enfermedad donde tu cuerpo ataca el propio cuerpo y los glóbulos rojos disminuyen. También pueden ser por enfermedades propias de la sangre, por ejemplo, enfermedades malignas de la sangre. Entonces, cuando un paciente tiene anemia, se mide todo. Se hace como un tamizaje de diferentes exámenes que nos va a decir como por dónde es que vamos a empezar a estudiar los pacientes. Bueno, pero podemos hablar de distintos tipos de anemia, doctora. Digamos que cuál es el más frecuente y nos cuenta un poquito de manera pues rápida los otros tipos de anemia, ¿a qué se debe? Entonces, las anemias, como te decía,
pueden ser nutricionales por déficit de vitaminas, entonces es el que tiene alguna úlcera sangrando, la mujer con menstruaciones muy abundantes, los vegetarianos estrictos, porque al ser vegetarianos estrictos no comen carne, entonces también se baja el hierro, o personas que tienen como afecciones a nivel gástrica que no absorben la vitamina B12. Entonces unas son nutricionales, las otras son por enfermedades autoinmunes, es decir, el cuerpo ataca al propio cuerpo y se produce anemia, porque como te decía, esos son células que tenemos, entonces son atacadas. Las otras son por enfermedades hematológicas propiamente, entre esas benignas y malignas, y tenemos dentro de las malignas, por ejemplo, las leucemias, o sea, los cánceres hematológicos. Entonces, cuando el paciente tiene anemia, uno empieza como a ir enfocando según las características, por dónde van como las cosas. Siempre se hacen exámenes de todo, vitaminas, se hacen exámenes de enfermedades autoinmunes, se miran las otras células cómo están, y ya ahí uno puede clasificar, pues, para dónde va teniendo la tendencia de cuál es el origen de la anemia. Claro, doctora, entonces, ¿cómo podríamos empezar a suplir estas deficiencias del hierro para mejorar la hemoglobina? O sea, inmediatamente, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Entonces, cuando un paciente tiene anemia, lo primero que hay que hacer es consultar, ¿no es cierto? No quedarnos como que es algo normal, ¿no? O sea, aunque es una afección común, pues siempre debemos buscar cuál es la causa de base. Entonces, si es básicamente por déficit de hierro, entonces debemos mirar si es un hombre o es una mujer. Si es un hombre, hay que buscarle que no tenga sangrado gastrointestinal, entonces habrá que hacer una endoscopia y una colonoscopia. Si es una mujer, es mirar si está en edad fértil y que todavía tenga menstruaciones. Entonces, si el caso es déficit de hierro, lo que hay que hacer es la suplementación del hierro, ¿no es cierto? Entonces, una buena alimentación garantiza un poco de esa suplencia o de esa deficiencia de hierro, y la buena alimentación consiste en alimentos que tienen hierro. ¿Cuáles son los alimentos que tienen hierro? Las carnes rojas, las lentejas, los garbanzos y los frijoles. Entonces, si tengo una anemia por deficiencia de hierro, buena alimentación. Y si el hierro está muy bajo, hay que poner el hierro, sea por vía oral, tabletas, o inyectado por vía venosa, porque se baja tanto que la alimentación, pues la buena alimentación no es suficiente. Si lo que tengo es una deficiencia de vitamina B12, que también produce anemia, hay que consumir bastantes verduras, porque la vitamina B12 está en las verduras. Entonces, uno les dice a los pacientes, aumenten la ingesta de verduras. Y también hay que hacer reposición de vitamina B12. Y esa se hace, es inyectada, o sea, es una inyección y se hace como un esquema. Si ya la anemia es causada por otra cosa, es decir, como te decía, enfermedades hematológicas malignas, leucemias, cánceres o enfermedades autoinmunes, ya el tratamiento es propio de cada enfermedad. Porque no todas las anemias tiene que ver con las vitaminas. Eso es como algo muy común. Cuando las personas les dicen, tengo anemia, entonces todo el mundo se dedica a comer cosas que tienen mucho hierro, y hay un montón de mitos. Por ejemplo, el comer hígado licuado, no sé si has escuchado, hígado licuado con mora, porque eso aumenta, pues, la cantidad del hierro. Pero lo más importante es saber cuál es la causa de la anemia y dar como el tratamiento a la causa de la anemia específica. Dar con el origen, si no es nada fácil, pero pues para eso está el especialista, para consultar y enviar esos exámenes pertinentes que lo diagnostican. Doctora, le invito a que revisemos algunos de los síntomas que produce la anemia. Claro que sí. Comenzamos entonces a revisar algunos de estos síntomas que presentan los pacientes que posiblemente están padeciendo anemia, y a sentirse débil o más cansado de la cuenta. Comienza como más cansado de lo normal, comienza como un cansancio que ya es habitual y es frecuente. Sí, eso, inclusive, pues eso tiene un término en medicina que se llama astenia, y es que el paciente empieza a decir, me siento cansado, en vez de hacer mis actividades normales siento como que más pereza de lo usual. Ese es el principal síntoma, porque como te decía, como eso tiene que ver con las células llevan el oxígeno a los tejidos, y no hay buena oxigenación, entonces el paciente dice, tengo mucho sueño, tengo mucha pereza, estoy más cansado de lo normal. Y que están directamente relacionados también con dolores de cabeza. ¿Por qué podrían suceder? Los dolores de cabeza es por lo mismo, porque es como que no hubiera una buena circulación, como que el glóbulo rojo no va al tejido y no oxigena lo necesario. Entonces, dolores de cabeza, cansancio, como dijiste en la anterior. Incluso la anemia también, doctora, podría traer problemas de concentración debido a ese cansancio también, sí, y a esa fatiga. Exactamente, porque se sienten demasiado cansados. Hay pacientes que definitivamente no quieren sino estar dormidos, entonces todo el tiempo tienen sueño, pasan la mayor parte del tiempo pues acostados. Ese es el síntoma como cardinal, por decirlo así.
Uno de esos síntomas también que trae la anemia son debilidad en las uñas y también en el pelo, por eso puede presentarse la caída del cabello y las uñas quebradizas. ¿Se ponen débiles pues a raíz de esos niveles bajos? Sí, este síntoma es muy importante, pero hablan más de una anemia ferropénica, de lo que hablábamos, de cuando se baja el hierro. Entonces los pacientes o las mujeres principalmente consultan porque se les está cayendo el cabello y porque las uñas están quebradizas. ¿Mareos también pueden acompañar, digamos, que estos síntomas que ya mencionábamos, de dolor de cabeza, de fatiga, de cansancio, de sueño? Color pálido de la piel, esta es una característica también de pacientes con anemia. Sí, esa característica es importante, pero no en todos pasa, porque empieza a pasar cuando el valor de la hemoglobina es muy bajo. Entonces, si no hay suficientes glóbulos rojos, pues los pacientes empiezan a ver pálidos. Entonces, a veces dicen, no, es que no tiene anemia porque no está pálido, pero es que el valor para que esté pálido tiene que ser muy bajo. Entonces, puede tener anemia sin necesariamente todavía tener un color pálido en la piel. Doctora, ¿por qué podría ocurrir que el paciente sienta dolor en la lengua, peso en la lengua? Bueno, eso también es como de la misma debilidad, o sea, como que le pesa todo, siente como que todo, tiene dificultad para todo, porque al no tener oxígeno, que es el glóbulo rojo, lleva el oxígeno pues a los tejidos, pues todos los sistemas, específicamente todas las células que tienen como mayor recambio celular y están más activas, se afectan, y entre esas, pues todo el tracto gastrointestinal. Dificultad para respirar también, incluso, ¿qué pasa ahí, doctora? Sí, lo que pasa es que cuando se bajan los valores, si uno no tiene oxígeno, el sistema cardiovascular, que es todo lo que implica como el corazón, deja de bombear, es como que el corazón bombeara menos, no tiene como que bombear porque la sangre ha disminuido, entonces empiezan con dificultad para respirar e incluso pueden haber dolor precordial, o sea, dolor en el pecho, por lo mismo, porque no hay suficiente oxígeno pues en ese sistema. ¿Por qué las heces se presentan oscuras, que es otro también de esos síntomas o características de la anemia? Bueno, lo de las heces oscuras básicamente es en estos pacientes que tienen ferropenia, es decir, en los que están perdiendo el hierro, porque el hierro se pierde, como te decía, en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, es como que el paciente empezara a gotear de a poquitos por una úlcera en el estómago o una úlcera gástrica, y por esa razón aparecen las heces oscuras. Entonces, es un síntoma, un signo patognomónico de que algo pasa en el tracto gastrointestinal, de que se está perdiendo la sangre por la materia fecal porque se está sangrando internamente. Ah, muy alerta entonces a este síntoma. Y finalmente cerramos este cuadro de síntomas de la anemia con un sangrado menstrual abundante, que esta puede ser una causa también para llevar a la anemia, pero entonces también en este caso pues digamos que una consecuencia también de tener anemia. Este sangrado menstrual abundante es como la causa, o sea, lleva a que se pierda tanto hierro que genera la anemia. Entonces, por eso, cuando tenemos un paciente con anemia, hacemos como un interrogatorio tan exhaustivo, específicamente en las mujeres, preguntándole cómo son sus ciclos menstruales, como para mirar si la anemia es ferropénica, o sea, se bajó el hierro, y si la causa es las menstruaciones abundantes. Bueno, doctora, pero usted dice que es muy frecuente que sea por esta causa, por la menstruación abundante en las mujeres. ¿Cuál es entonces, así como de primera mano, ese primer tratamiento para frenar estas menstruaciones? Entonces, lo primero es mirar si hay alguna causa pues como anatómica que esté generando que la persona esté menstruando más de lo normal. Entonces, dependiendo la edad de las mujeres, si hay miomas, o sea, como algunas alteraciones estructurales como a nivel del tracto genital. El tratamiento para eso es dar la suplementación del hierro, porque ya decimos, bueno, es la menstruación abundante, dar la suplementación del hierro con la alimentación y poner el hierro, sea venoso o sea oral. Y lo otro es, dependiendo cómo son las menstruaciones, existen como algunos medicamentos, entre ellos los anticonceptivos orales, que ayudan como a modular ese sangrado tan abundante que es lo que me está generando pues la anemia, o existen algunos medicamentos que utilizamos en la coagulación, que es otro como otra cosa, que también se pueden utilizar para que los sangrados se equilibren y de esa manera pues la anemia también mejora. Bueno, doctora, hacemos una breve pausa y ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de anemia en adulto. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de anemia en adulto con la hematoncóloga Viviana Olaya, doctora. Me lo aprendí bien. Sí.
Doctora, la anemia se hereda. Si he tenido a mi madre o a mi abuela padeciendo esta enfermedad durante toda una vida, ¿es posible que yo también nazca con ella? Sí, pueden haber anemias que son hereditarias. Son como anemias donde se daña el glóbulo rojo, la función de esa célula que hablábamos al principio del programa, y esas anemias son hereditarias. No son las anemias por déficit nutricionales, sino anemias hereditarias porque hay alguna alteración molecular o cromosómica, o sea, como que se daña el gen que hace que el glóbulo rojo no funcione bien. Entonces, hay algunas anemias, por ejemplo, la anemia de células falciformes, algunas hemoglobinopatías, son como unas anemias específicas que pueden heredarse. También dentro del interrogatorio, cuando un paciente tiene anemia, también preguntamos eso: ¿en tu familia hay alguien que sufra de anemia? ¿Los cuántos años? Como para mirar si es más por ese lado el origen de la anemia o si es por el otro lado, el déficit nutricional o estas enfermedades hematológicas. Doctora, cuando un paciente sufre de anemia, ¿toda la vida lo va a padecer? Es decir, ¿necesita tener ese control del hierro constantemente el resto de sus días? Depende. Si la causa es por la deficiencia del hierro, no, es un problema que se soluciona y ya. Porque como decíamos, pues la causa son las menstruaciones abundantes, pues solucionamos las menstruaciones abundantes. O si hay alguna alteración en el tracto gastrointestinal, como una úlcera o un sangrado en el colon, también se debe solucionar. Entonces, el control del hierro no debería ser como algo puntual. Si es una anemia hereditaria por una alteración en la célula como tal, esas anemias sí son para toda la vida. Bueno, doctora, la invito pues a usted y a nuestros televidentes a que miremos esta recomendación de algunos alimentos que son ricos en hierro y que son beneficiosos para todos esos pacientes que están sufriendo la anemia. Aquí están. Algunos de estos alimentos ricos para consumir: la carne roja, el hígado de res, el pollo, el pavo, el pescado, todas estas proteínas, frutos secos, las lentejas, las semillas de soya, también la espinaca, col rizada, berros y remolacha. Qué importante también, doctora, en esta dieta, los huevos, melaza, harina de avena. Todas estas son recomendaciones para que tengan en cuenta y anoten, los que nos están viendo desde sus casas, alimentos ricos para consumir si están sufriendo de anemia. Mantequilla de maní también es otra de las recomendaciones. Chocolate oscuro, qué delicia. Ese sí lo tomaría con o sin anemia. Jugo de ciruela lo recomiendan bastante también para estos casos. Ingerir mangos, uvas pasas, ciruelas pasas, pan integral y frijoles negros. Que por suerte, doctora, estos frijoles están en nuestra dieta, pues de manera cultural, pero qué importante entonces es recurrir frecuentemente a este tipo de alimentos, frijolitos siempre. Seguimos hablando entonces, doctora, de este tema de la anemia. Yo la invito a que contestemos inquietudes que tienen nuestros televidentes. Vamos a resolverlos en la consulta. Hola, AlocDoc. Mi nombre es Alejandro Hernández. Mi pregunta es, si alguno de mis padres ha sufrido anemia, ¿es posible que yo herede esta enfermedad? Bueno, Alejandro, lo acabamos de preguntar si es posible, ¿cierto, doctora? ¿Es posible que tengamos esa herencia de la anemia? Sí, si la anemia de los padres es por una enfermedad hematológica o una alteración en los genes, estas anemias son hereditarias. Pero si son por déficit nutricionales, esas anemias no son hereditarias. Pero si es posible, habría que mirar qué tipo de anemia tienen los padres. Bien, tenemos una pregunta más. Vamos a la consulta. Mi nombre es Girlesa. Si yo he sufrido anemia toda la vida, ¿puedo donar sangre? Qué importante esta pregunta porque se la hacen muchas personas y de pronto en algún momento, digamos que se abstienen de donar por ese tema. Usted es la especialista en decirnos si es indicado o no. Si el paciente tiene anemia en este momento, o sea, en el momento actual, no puede donar sangre. Porque ¿qué hace la donación? Saca precisamente esos glóbulos rojos, entonces va a quedar más anémico. Entonces no podría donar sangre. Y la otra cosa es que muchas veces la anemia también necesita transfusión de sangre. Entonces sería como una cosa como contradictoria. Un paciente que tiene anemia actualmente no puede donar sangre. Si ya no tiene anemia y ya el valor de la hemoglobina está normal, puede donar sangre, así haya tenido anemia en el pasado.
Sin embargo, este episodio no, digamos que agravaría al paciente o lo devolvería a una posible anemia. No, porque si ya se hizo la suplementación, se pusieron las vitaminas, se hizo lo que se tenía que hacer, la hemoglobina no tiene por qué bajar. O sea, el cuerpo es capaz como de volverse a equilibrar y esa, lo que es la transfusión de sangre, saca glóbulos rojos, saca hemoglobina, pero la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, es capaz de volverse a reproducir, entonces vuelve y genera la sangre, los glóbulos rojos, como debería ser. Bueno, doctora, ¿qué tan grave es tener anemia? Porque en algunos casos pueden presentarse los síntomas como los que ya hablamos, pero en otros no, y las personas pueden incluso no sentir nada y no darse cuenta que la están padeciendo. Bueno, siempre es muy importante como hacerse chequeos generales, ¿no es cierto? Por lo menos una revisión periódica para estar mirando como estas cifras de estos valores. Cuando ya hay síntomas es porque evidentemente ese valor de la hemoglobina bajó tanto que está generando síntomas, pero inicialmente los valores empiezan a descender, entonces puede que uno no tenga síntomas, pero ya está la alerta ahí de ese valor en el hemograma, que es como un examen que nos hacemos de rutina, y que si ese valor empieza a bajar, pues hay que estar muy alertas y empezar la investigación qué está pasando. Porque si, por ejemplo, como hablábamos, es un hombre y empieza con anemia, pues lo primero que hay que pensar es que tenga algo malo, una úlcera, un tumor, un cáncer en el tracto gastrointestinal. Entonces es bien importante que aunque no tengamos síntomas, hacernos chequeos periódicos y estar mirando esos valores en el hemograma para estar como atento y empezar a estudiarlos como a tiempo. No dejar cuando ya hay síntomas, porque ya cuando hay síntomas es porque evidentemente se bajó tanto el valor de la hemoglobina que ya el sistema y todo el equilibrio del organismo pues está como en un desbalance. Entonces la idea es hacernos chequeos periódicos y estar atentos, así no hayan síntomas, si el valor de la hemoglobina empieza a descender. Doctora, tener anemia, digamos que ya en un estado crónico, ¿podría desencadenar otras complicaciones, otras enfermedades graves en el organismo? Tener anemia es como más que una enfermedad como tal, es un signo de que algo está pasando. O sea, no es normal, como decíamos, tener anemia. A largo plazo pueden haber problemas muy graves, inclusive pueden haber pacientes que les da infarto por tener el valor de la hemoglobina tan baja. O sea, son pacientes que llegan infartados y que nos damos cuenta que es porque tienen anemia. Entonces, sí puede desencadenar que todo el sistema, o sea, todo el organismo, el tracto, el sistema cardiovascular se afecte, entonces hayan infartos, problemas de respiración, o sea, todo eso. Lo más importante siempre es saber cuál es la causa para poderla tratar, porque cuando ya hay anemia instaurada, algo le está pasando, o te faltan vitaminas o tienes una enfermedad propia que hay que tratarla, porque a largo plazo pues vas a salir con una enfermedad de base que necesita tratamiento. Doctora, ¿ya en qué momento y finalmente para cerrar el programa, el paciente requiere una transfusión, ya cuando sí es obligatorio, digamos, este tipo de tratamiento? Entonces, una transfusión de sangre depende mucho del valor de la hemoglobina y si el paciente tiene otras enfermedades o no. Hay como unas guías y como unas recomendaciones, y es si uno tiene la hemoglobina menor de 7, se debe transfundir a todo el mundo. Entonces, mira, 7 es casi la mitad, porque lo normal es 12, como te decía, 12 en las mujeres, 3 en los hombres. Si el valor cae a 7, se debe transfundir. Pero los pacientes que tienen antecedentes como de enfermedad cardiovascular, es decir, a los que les han dado infartos, a los que los han operado del corazón, los valores de hemoglobina deben mantenerse más altos. Entonces, con valores debajo de 9, habría que transfundir estos pacientes, porque si se deja bajar o disminuir más la hemoglobina, pues puede generar otra consecuencia a nivel del corazón. Entonces, lo ideal es, si la hemoglobina está menor de 7, debemos transfundir a todos los pacientes, y ya dependiendo otras consideraciones, si hay enfermedades cardiovasculares menores de 9 o otras indicaciones, si el paciente tiene un cáncer o una leucemia o eso, dependiendo, menor de 8, o sea, todo varía si solamente es la anemia o si tiene otra enfermedad de base. Doctora, pues muchas gracias. Finalmente, como conclusión, entonces, estar chequeándonos, porque muchas veces podemos estar padeciendo la anemia y pues pueden presentarse algunos de estos síntomas que pueden ser peores con el tiempo. Así que gracias por sus recomendaciones, por sus consejos, por todo lo que nos enseñó sobre este tema. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerde que tenemos un correo electrónico al que ustedes nos pueden escribir a lodoc@telemedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad.